se vino ya nomás Rocío Adorno, está aquí con nosotros. Bienvenida, Rocío, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, súper bien. Bueno, contenta, emocionada después de la brillante noche y presentación que nos diste en el Baila Conmigo Paraguay. Realmente sí, súper emocionada, sigo, de hecho que en el momento que nos dieron las notas yo no podía hablar, estaba temblando, o sea, medio de felicidad era, así me daba ganas de llorar, porque era así mucho para nosotros, porque ya veníamos como bajando, y bueno, anoche se nos dio la oportunidad de tener 3 días y feliz. Realmente, todos yo no recuerdo. Todos los días que no tuvieron en otros ritmos en la noche de ayer. Yo no recuerdo otra pareja que haya tenido total de puntos sin, obviamente, el voto secreto. Sí, ya pasó en la jaula, en el caño hubo varios. ¿Quién? ¿En el caño? 3-10. En el caño. Ana Chase tuvo 30. Sí, tuvo. Ana Chase, cierto, que ese bono le perdonaste. 3-10 en la salsa. Sí, me acuerdo. En la salsa. César no se olvida de eso porque corre nomás. Nunca me voy a olvidar, nunca. Y decir que yo la vez pasada pensé que Rocío iba al teléfono con Naldi. No, yo estaba muy confiada que no me iba porque hace poco me mandaron. ¿Con entonces... quién no querés ir al teléfono, Mistanga? Eso no podría decir porque es una competencia y cualquiera de ustedes, compañeros, me pueden ¿todos? Tocar. Claro. No puedo decir con ella, no me gustaría ir. Yo estoy preparada para todo. De hecho, que no quisiera irme, pero es... así es la regla del juego. Pero Rocío, ¿sentís como que se reactivaron ustedes como pareja junto a Diego con la presentación de anoche? De hecho que desde el cambio del coach que tuvimos nos sentimos muy seguros porque ella en sí está detrás de nosotros. Es como la mamá que buscábamos. Claro. Ella completa eso y hace que nosotros también nos comprometemos más con el, como equipo. Demasiado a gusto trabajar. Bueno, está ensamblado ese equipo. Cierto. Y se ve reflejado, obviamente, en la pista donde tiene que ser, porque se lucieron. Ahora, Robson Maya tiene unas palabras también para vos. De hecho, opinó y dio una devolución bastante criteriosa. Recordemos, el juez con más criterio y el juez técnico, obviamente, de la pista del Baila Conmigo Paraguay. Veamos. Por favor, vamos a play. Rocío, vos venís creciendo, ¿eh? Ojo los demás participantes. Acá está viniendo alguien que está creciendo, los que están pensando que está cómodo porque no hay más adversario, ojo, no se acomoden porque hay gente que está viniendo de abajo y está subiendo. Te escuchábamos, profe Robson, decirle a la pareja de Rocío y Diego que habían algunos participantes que estaban muy abajo y que fueron como subiendo, progresando. Obviamente fue un elogio para Rocío y para Diego, pero ¿quiénes serían el resto de los participantes? ¿Quiénes estaban muy abajo y ahora como que despertaron? No, no solo para Rocío, Nalde no hizo una buena performance, nada más que tuvo un problemita de ritmo que para mí es grave, pero bueno, de cualquier forma hizo una buena performance. Soledad también el viernes hizo una muy buena previa, y aunque la previa yo no, ya dije, no juzgo, pero fue entretenido, claro, yo fui protagonista, pero su baile fue muy bueno, o sea que son participantes que yo veía como abajo siempre y ahora están ya del ritmo Tropical Mix, comenzaron a subir, o sea que, veo parejas que son muy buenas, que no se queden tranquilas, eso nomás digo, que viene gente subiendo, o sea que la competencia va creciendo de aquí hasta el final. Como que esos más flojitos se despertaron y ahora son una gran amenaza para los que siempre tuvieron un promedio superior. Exactamente, y me encanta, de eso se trata la competencia, de ir equiparando los niveles y cada vez más difícil. Para vos, profe, ¿cómo tendría que ser una final del Baila, por ejemplo? Ay, es tan difícil porque la eliminación va eliminando el pueblo. Estaría bueno que vaya un poco de todo, que vaya gente que baile, gente que no baile tanto, gente que tenga carisma, que sea diversificada la final, que no sea un solo tipo de protagonismo. Bueno, excelente devolución y por sobre todo también palabras junto con Sofi Sosa para lo que fue tu presentación, Rocío. ¿Qué opinas al respecto? Me sigo emocionada porque el maestro Robson es súper estricto y siempre me mira a mí nomás, no a Diego. No llores, por favor. no a Diego y que me haya tirado esa buena onda, eso de que voy creciendo de a poco, así como se dice lento, pero seguro me puse muy feliz y más aún que dejó otra vez un mensajito
éxito para mí. Es muy emocionante porque cuesta bailar. Yo, para mí esto es todo nuevo, como siempre digo, pero cada día trato de ir mejorando. Rocío, y Diego, ¿y vos cómo va la relación? Ustedes están hablando también de cómo fueron creciendo y cómo vos te fuiste superando los obstáculos que te ponían. De cuando no se querían. Cuando claro. Dios mío, ese tema, te juro que siempre toca. Ya lo superado ya. Eso ya terminó, ya está. Nosotros... Mirá lo que es. Ese truco. Nosotros ya... Vos sabés que dio totalmente la vuelta a lo que iba. Cambió. Bueno, estaba mirando realmente, sigo mirando mi baile. Llegué anoche a mi casa, me llevó 3 horas de baño y terminé y seguía mirando mi baile. ¿Qué te dice Diego? Bueno, con Diego nosotros estamos súper bien y claro, lo que había pasado en su momento nosotros ya aclaramos. O sea, hubo malos entendidos nada más que él pensó que yo hablé a su espalda. Y no fue así, yo le aclaré y bueno, se aclaró las cosas. Nosotros hoy en día estamos súper bien y él siempre me va a guiar porque él es una persona que puede, sabe contar el tiempo de la música. Yo no, a mí me cuesta. ¿No tenés oído? Y según no, pero hay veces que entro nomás y eso es bueno, pero igual no. Entonces él en todo momento me guía, que eso es lo que necesito, ¿verdad? Y con Diego súper bien. Espectacular. Ahora, Quiero saber un poquito, ¿quién te hizo el cuerpo pintado? La genia de Cavi. Estuvimos desde las 6 de la tarde hasta que empezó el programa. Sí, realmente fueron muchas horas, así como me decía ella, ¿cómo te puedo hacer? Porque mi profe le pedía, quiero que ella sea mala, ¿entendés? Pero excelente trabajo el de Cavi, realmente algo que resaltar también. Pocos profesionales aquí en Paraguay desarrollando eso. Porque es momento de que César le pregunte la pregunta del día, del mes, del año para Rocío. Estoy temblando ya otra vez. ¿Es verdad que salís con el futbolista de Guaraní, Rodrigo Fernández? No, para nada, de hecho que... ¿Y por qué esos colores? ¡Epa! Que está saliendo, de que supuestamente la relación no se quiere dar, o no, de que vos sí querés y él no. No, le conozco hace poquito, pero hasta ahí. Mírame, Rocío. ¿Quién mírame. Es él? Yo no le conozco, churro. Un jugador de Guaraní, un uruguayo, que está jugando en Guaraní actualmente. No, el día que lo tenga novio, obviamente yo misma me voy a encargar en publicarlo en mis redes sociales. No tengo ahora, estoy más enfocada en el baile, en otras cosas que tengo como prioridad, pero no estoy saliendo con nadie. Con el de gente de zona ya no estás. Ya terminó tampoco. Ya terminó. A ver, mírame un poco. Sí, salió su señora, se enojó, ¿te acuerdas? Ah, ¿era casado? Bueno, señor Rodrigo, señoras y señores. No, él era separado en su momento. Sí. Él era separado en su momento hasta que yo me di cuenta que las cosas iban mal, entonces yo le corté. Nos vamos. Gracias, Rocío. Gracias por la respuesta. Gracias por la pregunta, gracias por la invitación. Saludos. Hasta mañana.